Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de miércoles, miércoles de Platicadita. Mi nombre es Ben Chin, y bueno, este día tenemos como invitado. Eh, Nada más y nada menos que al diputado, expresidente del Congreso, varias veces. Y también quien nos va a contar y nos va a hacer un balance de esta campaña electoral, pues tenemos con nosotros al diputado Álvaro Arzu Escobar. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo, cómo, cómo, le ha, le han, ¿Cómo le han caído estos días? A ver, ¿cómo ha estado el desarrollo, evolución de esta campaña? Algunas cosas no salen como se tenían planificadas, pero ¿cómo le ha ido? A ver, ¿cómo, ¿Cómo hace el balance? Bueno, una campaña casi nunca salen las cosas como <laughs> pensaba. Eh, no, ha sido ya casi dos meses, uh -huh. una dosis de, de realidad en muchos uh -huh. sentidos. Obviamente, los resultados fueron, creo sorpresivos para todos, no solo para nosotros. Eh, parece que, pues que Guatemala tomó su decisión uh -huh. y pues, no era la que esperábamos, no era la que la, la mayoría de la gente esperaba. Pero son los resultados que tenemos el día de hoy, y obviamente, nosotros como, como partido, como políticos, uh -huh. lo que nos toca es bueno hacer nuestro análisis, nuestra reflexión y decir, bueno, ¿qué, qué pasó, en qué fallamos, corregir y seguir para adelante. Eso es lo que toca. Pareciera que hay algunos eh, A ver, colegas ahí de otros partidos políticos que aún como que están en la fase de negación. Eh, ¿Qué está pasando? Eh, y sobre todo en el ámbito del Congreso, que en este momento pareciera que no hay actividad parlamentaria. Eh, ¿Qué pasa con los grupos eh, de los partidos políticos que están representados en el Congreso, pero que parece que están en otras cosas en este momento? Bueno, es, digamos que sí, ahorita ya ya llevamos, ¿qué? Casi 20 días de agosto eh, que debimos haber sesionado desde el primero de agosto, no uh -huh. han habido sesiones no han llegado, han convocado, pero no han llegado, honestamente no estoy seguro que van a convocar la otra semana tampoco eh, pues es triste, honestamente, porque al final de cuentas, pues sí, hay una elección, pero seguimos siendo diputados, eh, los alcaldes tienen que seguir trabajando, el uh -huh. presidente tiene que seguir trabajando, porque al final de cuentas nos quedan más o menos cinco meses para, para hacer las transiciones y los cambios, pero es triste, yo uh -huh. creo que es, es como la la, la consecuencia, la, la conclusión natural uh -huh. de una legislatura que ha sido realmente muy extraña, ha sido, pues, Lamentable en muchos sentidos porque el Congreso no ha funcionado como Congreso. El Congreso es un lugar donde se llega a discutir, se llega a debatir, se llega a proponer ideas, se llega a hablar con los otros diputados que están pensando qué iniciativa vas a, vas a presentar, la proveamos, no la apoyamos. Pero realmente este Congreso pasó un poco de noche eh, y lo he dicho varias veces: solo se dedicó a conocer la agenda del Ejecutivo, uh -huh. aprobar lo que el Ejecutivo mandaba al Congreso. Y realmente iniciativa propia, discusión, realmente no hubo. Y es, y es muy lamentable. Ojalá la, la siguiente legislatura sea distinta. Incluso se hablaba, bueno, algunas voces eh, estaban ahí un poco fatalistas pensando que el Congreso se iba a reunir expreso para elegir cortes y eso. Mm. Esto creo que sabe, se adelanta como muy, muy difícil en Costa Rica. Eso no va a pasar con esta actitud que vemos de los diputados. Pues mire, en política ya aprendí a nunca decir nunca. Eh, no hay imposibles y... Y, y nunca se toca a fondo. Entonces no, yo no descartaría nada, pero realmente a, a mí me cuesta mucho ver la vía legal para hacer algo de esa naturaleza, de elección de cortes. Eh, recordemos que la, hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ya fue ejecutada por el Congreso. De hecho ya ya votamos por tres candidatos que no fueron electos, pero ya votamos. Eso quiere decir que ya se ejecutó la sentencia. De hecho aprobamos un acuerdo legislativo. Eh, en donde hacíamos referencia a la sentencia diciendo la modalidad para elegir magistrados y venir ahora y decir, No, siempre no, ahora elegimos de otra manera, no sé qué tan legal es. Honestamente, eso se lo dejo para que inviten a algún constitucionalista algún día, porque yo no, no veo yo la forma. Sí creo que todavía hay algunos que, que tienen interés en hacerlo uh -huh. eh, y ahí viene otra duda. Digamos que se elige, uh -huh. cambiamos la forma de elegir y se elige. ¿Para qué periodo? ¿Para un año o para cinco? Porque yo he tenido varias conversaciones con, con muchas personas que algunos me dicen que no, es solo un año, ajá. o otros me dicen no, es para cinco años. Entonces, ese tipo de, de dudas existen todavía y honestamente creo que será la Corte de Constitucionalidad la que en su momento termine de definir esto. Y hay otro problema todavía peor y es que la ley de comisiones de postulación dice que las comisiones de postulación quedan desintegradas hasta que se elijan las personas que ellos eh, enviaron, digamos, los listados. Uh -huh. O sea que las comisiones de postulación siguen vigentes al día de hoy. Claro. No han sido desintegradas porque no hemos elegido todavía. Entonces, si esperamos al otro año, ¿cómo vamos a convocar nuevas comisiones de postulación cuando estas todavía están vigentes? Entonces, hay muchas dudas en este nudo que se creó que realmente creo que solo la CC en su momento tendrá la la potestad de solucionarlo. ¿Cree, diputado, que la decisión del, que se tome el 20 de agosto pueda influir en temas como la discusión del presupuesto todavía este año, eh, sí. elecciones de junta directiva? ¿Y qué escenarios mira usted? O sea, gane quien gana. O sea, pues son, si, si gana Sandra es un escenario y si gana Semilla uh -huh. es un escenario absolutamente distinto para, yo creería que para el país, pero sobre todo para el Congreso porque obviamente Semía logró 24 diputaciones, la UNE logró 27, si no estoy mal, pero la, digamos, la coyuntura es totalmente distinta para cada uno en el momento de gobernar. Creo que a, a, a la UNE se le haría muchísimo más difícil generar una coalición o una alianza parlamentaria dentro del Congreso. Creo que a Semía se le va a hacer muy difícil, uh -huh. por no decir casi imposible. imposible. No, imposibles no hay, pero casi imposible o muy improbable que ellos logren eh, hacer una alianza porque eso implicaría que tuvieran que hacer alianzas con bancadas o con partidos, con diputados que ellos mismos han catalogado de corruptos. Y, entonces, obviamente para ellos hay un, tiene un costo muy alto hacer una especie de, de alianza parlamentaria y, y vamos a tener, creo que 15 bancadas representadas, si no sí, estoy mal. Sí, El, seguimos en, en esas. Sí, bueno, sí. Eramos, somos 19 ahora, o sea que ya mejoramos, ahora solo somos 15. Bueno, esperemos pero, que los 40 de vamos sigan juntos durante un no, tiempo. No, no, pero como bancada solo va a existir solo va a existir una, no, aunque estás, ellos ajá. se dividan, igual los de la UNE los de Cabal, aunque se dividan, igual solamente va, va a existir una, una bancada con voto en jefes de bloque o para comisiones, etcétera. Entonces sí va a ser muy difícil, para Semilla va a ser muy difícil Incluso en el panorama extremo, bueno, no es tan extremo porque puede pasar, que cancelen el partido, eh, ¿estos diputados quedarían sí. que, libres, sí. independientes, eh, eh, quedan, so. según la Según la ley, quedan como independientes, eso quiere decir que no tuvieran posibilidad de tener puestos en junta directiva, uh -huh. no pudieran estar en jefes de bloque, no pudieran presidir comisiones de trabajo, por lo que su capacidad de de proponer o de, o de dirigir, digamos, una agenda legislativa va a ser sumamente limitada. Es, por, por eso te digo que es, para Semilla, el escenario en el Congreso es muy complicado. Hablemos de, de la décima legislatura, ya comienza el otro año, pero hay que adelantemos algo. ¿Cómo, queda, eh, cómo quedan ustedes luego de la, de la elección del 25 de junio? Como bancada, como grupo, había una coalición valor unionista, pero ¿qué sucede? ¿Cómo van a articular eso? Si es que van a articular algo o, sí. o ya no, ya si te veo ya no me acuerdo, ¿cómo van a estar ahí? <laughs> Está por decidirse todavía, pero eh, digamos es, que la... la ¿Cuáles serían la... los factores para decidir esos escenarios? No, eh, de, a ver, primero la parte legal. Digamos, uh -huh. la, la parte legal nos dice que las coaliciones electorales se hacen para la campaña, uh -huh. para el día de las elecciones. Y después dejan de tener efecto, digamos, como, como coalición legalmente constituida. Entonces, eh, lo que tenemos aquí es una, una serie de diputados que fueron elegidos solamente por valor, porque no hicimos coalición en todos los distritos, sino que... El, ¿Cuánto como... sería de valor? Así, para... de, valor de valor, valor, siete. siete. Okay, okay. De la coalición, cinco. Okay. Y de esa coalición, eh, ¿quién, es, ¿quién es de quién? O sea, o ¿cómo los... Cómo los pues, lo, mire, lo, lo, que, lo que va a haber en el Congreso es una bancada de valor y una bancada unionista. O sea, eso uh -huh. legalmente así va a ser. Uh -huh. Ahora, ¿qué van uh -huh. a hacer los otros cuatro diputados de la coalición que fueron el, electos por la coalición? Esa es la parte que todavía está por verse. Y yo, yo en, la, en lo personal, pienso que yo cuando, cuando hicimos la, la, la coalición, y lo dije muchísimas veces, lo hicimos pensando no solo para una elección, sino que lo hicimos pensando a futuro. Uh -huh. Y esa sigue siendo mi, mi visión y sigue siendo mi intención. Hay espacios en común pero, ideológicos y programáticos supuesto, con ellos. Por supuesto, por supuesto, si no, no hubiéramos hecho la coalición. O sea, pero, sí, como, sí lo hay. pero como se separaron tan rápido por la cuestión de, 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 de las, del escrutinio de actas y todo esto... Que... Pero yo no lo llamaría necesariamente una separación así de, uh -huh. de que ya no nos hablamos, sino que pues, ellos... ellos vieron los resultados electorales de una forma, nosotros los vimos de otra forma. Ellos tomaron sus acciones, nosotros tomamos otra, o no tomamos acciones uh -huh. más bien. Pero eso es decisión interna de, de, de cada partido. ¿Qué va a pasar con las bancadas? Pues yo creo que tenemos algunos meses todavía pa, para ver qué. qué para es que para, a para saber cómo quedan, ¿se pueden, digamos, eh, unir a la bancada unionista los de la coalición? pueden hacerlo sí, sí o no están atados digamos legalmente a no a sí permanecer no porque fueron valor. electos por la coalición entonces ellos si sí pudieran los, los siete de valor no esos sí son, esos son ellos son de valor ahora los, los cu otros cuatro digamos de la coalición efectivamente ellos pueden tomar la decisión de estar en un abancado pueden estar. realmente ni la ley electoral ni la ley orgánica del Congreso desarrolla este tema entonces es un poco así como bueno qué es lo más lógico que, que se debe de hacer. Yo, a mí me pasó una vez, porque yo, fui, yo la primera vez que fui electo, fui electo por la coalición, eh, creo, unionista. ¿Okay? Y yo me quedé como unionista y los otros diputados se quedaron como, como creo. creo. Entonces, digamos, eso es como la, el ¿Cómo? precedente. ¿Con más ¿Qué te o menos, vas a hacer con el papá o con la mamá? Un poco así. Bueno, eh, <laughs> hablando de, de, de estos escenarios que se anticipan para el próximo año, pues sí hay un... Bueno, hay una probabilidad muy alta que si gana semía, el inmovilismo se puede hacer presente en el Congreso, o sea, obstruir la agenda de lo que plantee desde el Ejecutivo semía o esta banca, si es que claro. se mantiene de semía. Eh, ¿Ustedes qué, qué postura tomarían? Eh, ¿También se unirían a este posible inmovilismo parlamentario o pueden ser bisagra con semía? Más allá de lo ideológico. Nosotros, Para cosas mínimas. A ver, nos, esto quizá igual va a ser tema más adelante, uh -huh. pero nos, nosotros dentro del Congreso no creemos y ni hemos hecho, ni haremos alianzas, digamos, en el sentido de estamos obligados a votar a favor o en contra de algo que se proponga por el hecho de pertenecer a una alianza. Obviamente uno, uno encuentra afinidades ideológicas adentro, evidentemente. Y, pero eso no quiere decir de que ah, estoy en una alianza, entonces me veo en la obligación de votar a favor de todo lo que me proponga la alianza o en contra de todo lo que me proponga la alianza. No lo hicimos y no lo vamos a hacer ni con Semilla ni con el resto de las bancadas. Nosotros y, eh, lo abordamos de una forma distinta, nosotros vamos votación por votación. ¿Estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo? Sí, okay. votemos. No importa quién lo proponga. ¿Estamos en contra de lo que están proponiendo? Sí, entonces opongámonos o reformemos o propongamos una enmienda. Digamos, esa es nuestra, nuestra, ha sido nuestra forma de actuar dentro del Congreso y seguirá siendo nuestra forma de actuar dentro del Congreso. Eh, no perteneceríamos nosotros a una alianza que, que nos obligue o que nos limite en nuestra en nuestro actuar en la toma de decisiones dentro del Congreso. Eso sí no lo haríamos. En el balance que han hecho de, de los resultados, eh, hay una percepción de que a veces el unionismo se bueno convivía con algunos partidos que estaban señalados de actos de corrupción. Eh, algunos dirán que incluso había complicidad, pero yo digo, pues convivían. ¿Es cierta, es correcta esa percepción? Bueno, es que en el Congreso me toca convivir con otros 159 <laughs> diputados. Es decir, eh, tenemos que entender que no hay aplanadoras. Uh -huh. ¿eh? Ya no existen las aplanadoras, ni van a, ni van a volver a existir por, por cómo está, digamos, por el, modelo de, el método de Jonte y la cantidad de diputados que hay. Es casi imposible que vuelva a existir una aplanadora de un solo partido. Entonces, para que usted logre... Eh, Aprobar a una iniciativa de ley necesita hablar con otras bancadas y tanto vale mi voto como el tuyo o el de él o el de él. Y al final, es de esos, eso es lo que, lo que vale adentro. Ahora, otra cosa es que yo hiciera una alianza para robar con alguien, es decir, o sea, ah, bueno, mira, vamos a asociémonos para ir a desfalcar un ministerio, eso es distinto, pero hacer, hacer una vota, votar de la mano, no de la mano, pero digamos conjuntamente en una votación con otras bancadas estén acusadas de lo que estén acusadas, eso es lo que la, los guatemaltecos eligieron. O sea, yo, yo, yo no elegí a los otros 159 diputados. O sea, yo le, yo, eh, la gente los eligió y nos toca convivir con ello, Y creo que eso es cabalmente ha sido uno de los problemas, que es esa, esa lógica de los que no estén conmigo son corruptos. Todo el que esté del otro lado es corrupto. Y no importa si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos hombre, mujer, indígena, no importa, sos corrupto porque no estás aquí. Eso le funcionó muy bien y le ha funcionado muy bien, sobre todo a Semía, por ejemplo. Todos los que no estén con Semía son corruptos, como así? Es decir, comprobame que soy corrupto, acusame de algo si soy, si soy corrupto, pero no pueden decir, ah, como está el otro lado, es corrupto. Y, y es curioso porque nosotros en la bancada unionista, eh, lo decía yo un poco en broma antes de uh -huh. venir, en el Congreso hasta nos dicen Chairos. <laughs> todos los que se... ¿A ustedes? Dicen. Sí. O sea, yo, yo soy, para, para la izquierda yo soy fascista y para la derecha soy Chairos. Es una, uh -huh. una cosa extraña. Pero porque nosotros en el Congreso realmente tenemos relación y convivimos con todos. No importa, si son de derecha, si son de izquierda, no importa. Le puedes preguntar a cualquiera de las, de las bancadas y los diputados, tenemos buena relación con todos. Y si algo que es propuesto nos parece lógico. ¿Lo vamos a apoyar? Venga del gobierno, o venga de semilla, o venga de quien venga. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para, para berrinches, no estamos aquí para extorsionar, estamos en el Congreso para hacer lo que creemos que al país le conviene. Y al final esa es la lógica. Do dos preguntas sobre ese punto. Uno, ese purismo que, que usted ha, ha, ha expresado, que manifiesta incluso la bancada semilla en el momento de la dinámica en el hemiciclo. ¿Cree usted que es una camisa de fuerza que puede incluso sí, claro. ponerle las cosas muy difíciles a una futura legislatura? Por supuesto. ¿Incluso el Ejecutivo lo puede, yo, puede yo entrampar que, al Ejecutivo? Yo creo que Semilla, si, si gana Bernardo Arevalo, yo creo que ellos se van a dar cuenta que este, el dicho famoso de que no es lo mismo verla venir que, que bailar con, con ella. ella, es cierto. Porque imagínese este año, este año vamos, vamos a discutir un presupuesto que va a entrar en vigencia el próximo año. Mm. Creo que se debería aprobar un presupuesto, pero como mínimo se va a discutir un presupuesto. Ellos han estado en contra de todos los últimos presupuestos, argumentando que están desfinanciados, argumentando que tienen muchos préstamos, argumentando que no tienen candados. ¿Y entonces cuál va a ser la postura de ellos ahora? ¿Quieren presupuestos que estén financiados solo con los ingresos tributarios? ¿Quieren presupuestos sin candados o con candados? Porque entonces el, los discursos que dieron en el pasado... Ahora van a tener que enfrentarlos y, o ser consecuentes o no ser consecuentes. Y el no ser consecuente con lo que dijiste anteriormente tiene que que un costo, uh -huh. tiene un costo político que obviamente van a ver cualquier cantidad de diputados en el Congreso señalándoles esa incongruencia. Ahora, diputado, eh, la segunda pregunta. Cuando me hablaba de esta necesidad de convivir finalmente con 150, 160 voluntades de distinto tipo, eh, ¿cómo desmarcar? La actividad o mi actitud cuando vemos que en estas, pues, grupos parlamentarios hay de todo, hasta extorsionistas que, que, que ven el parlamento y la actividad parlamentaria como eso, eh, porque eso igual y pasa factura. Esta, esta elección lo comprobó, digamos. Sí. Eh, ¿Cómo desmarcarse de voy a hacer oposición, pero no estoy juntos, pero no revueltos? ¿Cómo, cómo manejarse eso? Pero, a ver, es que es. Yo creo que es, es producto de la percepción y de la forma en la, que, en la que se manejan las percepciones, y como también muchos medios o, o muchos periodistas manejan las, las situaciones dentro del Congreso. O sea, Muy nosotros, simplista, a, digamos, eh, digamos. A, a nosotros nos dicen, no, pues ustedes son de la Alianza Oficialista. Yo, el presidente Yamatei y la última vez que lo vi fue a finales del 2020, y no tengo relación con él, mucho menos buena. No tengo relación con él. Y nosotros hemos apoyado las cosas que creemos que son buenas. Por ejemplo, ellos impulsaron, ya venía de antes la ley, pero digamos que promovieron que se aprobara la ley de leasing. Uh -huh. que es una ley que nosotros estuvimos también impulsando. Por supuesto que la voté. O la ley de tasa preferencial para la vivienda. Por supuesto que la voté. Pero eso no me hace mi parte de una alianza. Nosotros no votamos, por ejemplo, por las últimas tres juntas directivas. Solo votamos por, dos, por uno de los tres presupuestos. No votamos por ninguna ampliación presupuestaria, no, probamos, no votamos por ningún préstamo, pero aún así la percepción que nos generan afuera es que somos parte de la alianza oficialista, cuando ellos mismos no, a nosotros no, no nos toman en cuenta. O sea, la alianza oficialista, nosotros como Partido Unionista, no nos consideran parte de la alianza porque no lo somos. Los que nos consideran son nuestros rivales, digamos, o personas que, que están afuera que dicen, no, ustedes son parte de ello. ¿Por qué? Porque sí hay, digamos, una diferencia ideológica uh -huh. que no necesariamente se dice, pero que existe. Es decir, yo no voy a votar por una ley que yo considere va en contra de las ideas que yo pienso. entonces Porque hay un, digamos, un... Pues porque yo sí tengo, mi, yo que, sí tengo que, mis que, ideas, sí que, tengo mis que, principios que, y hay cosas por Gloria, las que yo no voy a votar. Pero hay entonces, otros que no están tan atados a lo ideológico, sino... No, hay, unos que, hay algunos diputados que no, hay muchos que sí. Uh -huh. Hay muchos que no también. En el Congreso hay de todo. En el Congreso hay de todo, pero al final uno habla por las acciones de uno, no habla por las acciones de, de los demás. Si, si hablamos de percepciones, a ver, eh, porque hay que hablar de las de las imágenes y una imagen en, en política eh, importa mucho. A, a usted lo critican mucho por por los almuerzos, pero explíqueme ¿qué, cuál es el pecado ahí sí, o no, qué. Claro, cada vez estoy más flaco. Pero igual. a ver, pero qué es, o sea, come de más o qué, cómo, qué, qué es lo que no, pasa. No 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 como más. ¿qué, no? ¿Qué es lo que usted? Estoy, por... estoy estoy bien flaco. A por ver cierto. esa percepción. Eh, ¿Qué, qué, qué lo que manera? pasa es de que eso fue un tema que se, sal, se salió de contexto en su momento. Uh -huh. A mí lo que me molesta, me ha molestado siempre y me seguirá molestando, es cuando sobre todo los diputados uh -huh. demeritan la institución del Congreso. No importa que, cuál sea el tema. No hay nada peor que un diputado demeritando la institucionalidad y digamos, la actividad de los diputados. Eso a mí me molesta profundamente. Y lo que estaban haciendo ellos en ese momento era tratando de, de los mismos diputados, tratando de, de, como reducir el Congreso a, a algo... Inferior cuando el Congreso es un organismo de Estado. Ejemplo, no, no es, no es, recuérdenos ese ejemplo un poquito para los que tal vez. No, en... no, digamos que eran, estaban lo que están diciendo, es de que es una barbaridad que, que a los diputados se les dé celular, uh -huh. que a los diputados se les dé una oficina, que los diputados tengan asesores, que a los diputados, cuando hay sesiones a la hora de almuerzo, porque se extienden las, las sesiones, que les den almuerzo. Yo dije, tiempo, es que esto. No es por el almuerzo, el almuerzo es, es, es lo absolutamente de menos. El tema es que al Congreso es la institución más pública, que está más al ojo público de todas las instituciones del Estado. Uh -huh. Es decir, las personas que critican ese tipo de cosas del Congreso, que no, ni siquiera las voy a defender, no lo hacen con otras instituciones del Estado. No lo hacen con el Ejecutivo, no lo hacen con las Cortes, no lo hacen con el MP, no lo hacen con la Contraloría o con la SAT. ¿verdad? pero no lo hacen con los ministerios, pero sí lo hacen con el Congreso. Entonces yo no, yo no, yo no, yo no recuerdo, por ejemplo, que, que todas las personas que criticaron esto en su momento hayan criticado a la fiscal general anterior, por ejemplo, por los carros blindados, por los celulares, por las computadoras, por las comidas, pero sí lo hacen con el Congreso. Entonces el Congreso se, se ha vuelto y, y así ha sido siempre, pues, pero, pero se ha vuelto más ahora como la piñata de, de la política a la que todo el mundo le quiere pegar, ¿verdad? O sea, hasta los mismos candidatos presidenciales hablan negativamente, digamos, o, o peyorativamente de los diputados, como que, es decir, el, el otro día en el debate Sandra le decía diputado a Bernardo, Ajá. sí, Bernardo es diputado, pero la intención de ella era es, peyorativa, dice ¿sí usted? Ella como... estaba tratando de hacerlo de forma peyorativa llamándolo a él diputado, entonces. A mí eso me molesta. A ver, y eso nos lleva a un punto un poco más eh, complejo, si queremos mencionarlo así. A ver, yo creo que quitarle celulares, almuerzos viáticos no va a mejorar eh, la representatividad, pero si sí hay un problema de representatividad en el Congreso, tal vez. Ah, las... pero eso no tiene que ver con el celular. No, no tendrá o sea, que ver. Pero, pero es, digamos es, es, es que, hará... así algo que pasa también. Hablemos de los celulares, de los diputados o las tablets, se acuerda porque tengo un nuevo tablet. ¿sí? Sí. Por estar fijándose en las hormigas, uh -huh. les pasan los elefantes de enfrente y no se dan cuenta. Uh -huh. cuando, cuando uno analiza el presupuesto del Congreso, por ejemplo, que es demasiado alto, sí. ¿sí? es demasiado alto, no ¿Y que... Crece cada. Ahí podemos hablar menos... de. de tallaneo, no, está demasiado alto, sí. o sea, no lo voy sí. a defender. Ajá. Pero no representa ni el 1% del presupuesto total del Estado. Ese ni es el mala... 1%. Esa es una mala noticia, porque imagínese. No, pues sí. que no es ni el 1%. Y entonces, por estarse fijando qué es lo que hacen los diputados, ah, que compró un par de sillas, que compró un, un mueble, que compró esto, no están viendo que están dando un contrato por 500 millones de quetzales del otro lado. Entonces, se pierden. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pegarle al Congreso, criticar al Congreso, genera más, más bulla, genera más ventas, genera más, más réditos, atención. digamos, más capital claro, político incluso. Por supuesto, entonces, por fijar, no estoy sé diciendo si que no se fijen. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es no se fijen solo en las hormigas porque los elefantes les están pasando enfrente. Y diputado es que a veces eh, los votantes o los ciudadanos se sienten desconectados de, de quién es su, su, su diputado y eso Pero ya otro tiene problema. un problema sí, de modelo. ¿no? De eso eso es un problema de la forma de elegir a los diputados. Uh -huh. Eso es un problema del sistema de listados. Sí. No es un problema necesariamente del actuar de los diputados dentro del Congreso, sino que es la forma en la que se eligen. Nosotros ahorita en la campaña, por ejemplo, eh, en nuestras reuniones que teníamos con diferentes vecinos, lo primero que les preguntamos, aquí de la ciudad, por ejemplo, uh -huh. ¿ustedes conocen a los, el nombre de los 11 diputados que los representan a ustedes? No hubo una sola reunión uh -huh. en donde eran 50, 70 personas en donde hayan podido dar el nombre de dos. Muchas veces me decían a mí, "Y yo soy listado nacional, yo no soy la ciudad de Guatemala." Pero no saben quiénes son sus representantes y es por la forma de elegir y la forma de solucionar eso es la, la votación uninominal para elegir al diputado. Eh, la semana pasada estaba aquí el fiscal del Partido Unionista y se hablaba, bueno, él hablaba de la necesidad de modificar, discutir la ley sí. electoral y de partidos políticos, uh -huh. porque lo que pasó el 25 de junio es un síntoma de, de la ciudadanía que ya no está eh, a gusto con, con lo que está produciendo ese sistema de partidos políticos. Y sí. creo que también el Congreso, exponente de, de muchos de los de los diputados electos y de los que van a eh, repetir en la Curul, pues tampoco están como que conectados con la ciudadanía. ¿Por dónde comenzar a discutir una ley de? Partidos políticos. Ley yo creo electoral. que la, la ley electoral, yo lo dije en campaña muchas veces, para mí es la prioridad número uno que el Congreso debería abordar. Es decir, no no podemos entrar a una nueva elección con las mismas reglas. O sea, definitivamente no no se puede. Sería una tragedia para la democracia y para el proceso electoral si entramos otra vez con una ley que no haya sido reformada. Y cuando hablamos de reformarla, es reformarla de verdad no ponerle algunos parches y tapar hoyos por aquí y por allá, sino que es verdaderamente repensar qué es lo que queremos de una ley electoral. Una ley electoral que le dé certeza a los ciudadanos, que le dé certeza a los partidos políticos, a los candidatos, que le dé certeza al mismo tribunal. Pero lo que hoy tenemos es, 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 una, es una ley totalmente parchada, que el mismo tribunal, mucha gente le echa cul la, muchas culpas a ellos, pero yo siento que realmente... Cualquier tribunal hubiera tenido problemas con esa ley. Entonces, yo sí creo que tenemos que abordarla de una forma bastante profunda. Sin entrar en detalles, porque ese es un tema complejo. Una idea de que cree usted que debería de discutirse y tal vez implementarse en la ley electoral para cambiar esta situación, ¿cuál podría ser? Bueno, son varios. O sea, podemos ir por temas. Podemos hablar del financiamiento electoral. Por ejemplo, lo que ha sucedido quizá con buena intención. Eh, se pusieron tantas regulaciones y tantos delitos para el tema del financiamiento lícito que lo que hicimos fue desincentivar que hubiera financiamiento lícito. Entonces, la gente que tiene dinero bien ganado y que quiere donar a un partido político, la piensa y complica. 500 veces antes de darlo, si es que lo da, pero un narcotraficante o una persona que vive en el, en el crimen organizado el menor de sus problemas es la ley electoral, una maleta de dinero. Entonces, lo que hicimos por tratar de sobreregular el financiamiento electoral es que lo volvimos más opaco y más ilegal de lo que era antes. Y eso sí es un problema profundo, profundo para, para el proceso electoral. Para mí ese es uno de los grandes problemas. Eh, toda la parte de medios de comunicación, por ejemplo, pues no, creo que no, es, un, es un problema serio. Yo le quitaría... Inmediatamente al tribunal la facultad de ser ellos los que contratan la pauta. Creo que no es, no es facultad del Tribunal de Supremo ¿Está Electoral. ¿Está de acuerdo con bajar eh, las barreras de entrada, como han mencionado algunos? ¿O cree que están no, en, este, en este momento? Bueno, que hay unos que dicen que hay que bajar las barreras, otros que dicen que hay que subirlas. ¿Realmente en dónde estamos? Pues, o sea, hacer un, hacer un partido político no es fácil. Pero yo me acuerdo que en la elección pasada habían algunas personas que decían, no, hay que bajarlo a 5 mil afiliados, que para que hayan 80 partidos políticos. Yo creo que ahorita que participaron veintipico partidos, eh, hay algo ¿no? 20, 25, 25 que, que desaparecieron doce. Yo creo que nos está diciendo, señores, esto de andar haciendo partidos políticos como que si fueran, no no está bien. O sea, están en su derecho, es el problema, están en su derecho. Pero entonces la discusión es, ¿bajamos las barreras o subimos las barreras?, otra cosa importantísima que tenemos que abordar es la, la certeza y el debido proceso y la no judicialización del, de, del proceso electoral. Porque en eso lo, ya estamos. Es que ya pasamos por eso en la elección pasada. Ajá. Estamos metidos en eso, en esta elección. Y por eso te decía que no podemos volver a caer eso en una tercera elección de judicializar el proceso electoral. Eso no quiere decir de que los partidos políticos estemos Impunes o exentos de cualquier investigación o cualquier cosa, pero no judicializar hasta las inscripciones, digamos, uh -huh. eh, no judicializar la existencia o no de los partidos políticos, si alguien los puede suspender, no los puede suspender. Tenemos que hacer fácil que las, que las personas y los ciudadanos participen, no hacerlo más difícil y borroso. El descarte de los candidatos en esta última elección fue un factor que provocó también esta, estos uh -huh. resultados que, que muchas veces sí. no nos anticipaban. Eh, una, una pregunta, ¿hay alguna discusión dentro del unionismo para modificar o actualizar el discurso o enfocarlo hacia tal vez las necesidades que ustedes han visto que, sí. que son urgentes? ¿Y cómo sería ese cambio? Eh, Digamos, nosotros si hemos hablado. A ver. Hay vamos personas... al centro o nos vamos al ultra no, es que no radical. Eh, no, no, no es cambiar, porque eso sería cambiar principios, digamos. O sea, principios no podemos cambiar, no los vamos a cambiar porque lo creemos, no nos fueran principios. Pero muchas, digamos, hay muchas personas que están más enfocados en ver cómo les robaron, según ellos las elecciones, a realmente ver qué pasó con mi discurso, qué pasó con. ¿Por qué no pegó? Por qué, no pe... manera, ¿Por qué la gente reaccionó eso? de esa Ajá. manera? O sea, yo, yo. Yo estoy tratando de ver el, este, este resultado como una oportunidad, digamos, un balde de agua fría que, bueno, lo despierta uno y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos ya a esto? ¿O nos reinventamos y continuamos con algo que verdaderamente a la, a la gente le, le, le atraiga? ¿verdad? Porque nosotros, yo siento que obviamente se volvió mucho el discurso que antisistema, el discurso de anticorrupción y está muy bien, pero obviamente nosotros desde un punto de vista ideológico tenemos que encontrar qué es lo que a la gente le, le interesa yo siento que y esto es una autocrítica pues porque si no nos vamos a autocriticar, pues vamos a seguir haciendo de lo, lo que mismo. pasó y, y esto y, y, y yo creo que no tenía no tuvimos las prioridades de la gente claras es decir nos pusimos a hablar de muchas cosas que para nosotros son importantes, pero no necesariamente son las cosas más importantes para la población. En el momento, en el. En, en... en, en general, digamos, o sea, yo, yo lo veo ahorita para atrás, digamos, que ahora, ahora, ahora hasta los dos candidatos se volvieron más de derecha que nosotros, ¿verdad? O sea, ya, ya no entiende uno mucho, pero, pero realmente los temas, digamos, podemos hablar de religión, podemos hablar de aborto, podemos hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo tengo mi postura muy clara en eso y, y el partido lo tiene también. Pero creo que eso no tiene que ser el discurso. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene qué comer, una persona que no tiene medicinas en el hospital, una persona que no tiene techo, una persona que lo asaltan en la calle, estas cosas cómo le solucionan su vida. Entonces, yo no estoy diciendo que cambiemos nuestro... Ah, no, ahora sí estamos de acuerdo con el aborto. No, por supuesto que no. Eso es, esos son principios y esos no cambian. Pero no estamos hablándole a la gente de lo que a la gente le importa, sobre todo a los, a los jóvenes. Por ejemplo, economía, a los, digamos, economía estos, de digamos, cuando hablábamos de, de economía, hablábamos, bueno, ¿qué? De derogación de impuestos. Mm. Pero a un joven. No eh, le dice. No, mejor hablemosle de becas, o hablemosle de emprendedurismo, hablemosle de que lo vamos a apoyar con un primer empleo. No, Pero esa es la, la, es el... la, esa Pero, es la vamos, parte que nosotros tenemos que, que, que discutir y ver. Ok, ¿qué es dentro de nuestras ideas, nuestros principios? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a las, a los, a los jóvenes, y a las personas que verdaderamente les interese? Porque estamos hablando de cosas que no es que, no, no, estén de, no es que la gente no esté de acuerdo, yo creo que la mayoría de la gente en el país está en consenso, digamos, digamos están digamos eh, a favor de la libertad de religión, están en contra sí, del pero matrimonio, pero eso no, no es el debate personas, o no es la guerra, pero cultural, eso no les va momento. a cambiar su vida al día a día, no les va a dar un mejor ingreso. Entonces, creo que tenemos que nosotros buscar hacia mm -hmm. lo interno discutir Tener una mejor conexión con la población, de saber qué es exactamente lo que la gente quiere y lo que esté dentro de nuestros parámetros ideológicos y de principios. Poder ofrecer algo. Poder ofrecer. Ahora, eh, ¿el discurso antisistema cree usted que ofrece esas alternativas? Porque pareciera que solo no, porque es solo un discurso que, que, es, que, es, que es, descarga. Es, es un discurso vago. Y, y, y es, no, es, a ver. Igual el tema de la corrupción. digamos No importa si, si, si les preguntan tema de infraestructura, ¿no? eh, seguridad. Desarrollo, no importa, siempre se reduce al tema de la corrupción, porque, uh -huh. es, es parte de, porque ellos saben que eso es lo que le mueve la aguja a, a las personas. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que encontrar eso. Que Pablo lo dijo el, en tu entrevista uh -huh. la semana pasada y para la derecha responsable, que yo me considero parte de un partido que es una derecha responsable, es bien difícil hacer política, porque no nos ponemos a ofrecer. Hoy vi a Sandra grabando un video diciendo que le ofrece un bono de 300 quetzales a los motoristas. Ajá. Hay millones mil motoristas en el país por 300 quetzales mensuales no por un año. Son como 7.500 millones de quetzales al año para un bono para motoristas. Por el otro lado quiere quitar el y por el otro lado quiere quitar el impuesto de la gasolina, de los combustibles. Digo, y, bueno, ¿y cómo piensa pagar esto? No, no, no me cuadran los números. No salen no, las no, matemáticas. No, no cuadra, o sea, no cuadra. Entonces nosotros, pero puede ser que hayan de esos dos millones cien mil motoristas, puede ser que hayan cien mil a los que, si les, les gusta les, la idea, les, les y son cien mil votos, pero, pero es algo muy responsable. Yo, yo, Entonces yo, yo para lo... es difícil actuar en política responsablemente. Yo se lo pregunto porque, no sin ánimo de generar polémica, pero bueno, uno de los que ha eh, enarbolado el discurso antisistema es eh, Roberto Arzo uh -huh. y pero ¿cree usted que eso, más allá de responder al cansancio y al hartazgo, pues ofrece realmente alternativas que puedan responder a estas necesidades de falta de alimentos, de precio alto de medicina, hospitales desabastecidos? Etcétera? Lo que pasa es de que como estrategia electoral es buena, porque recordemos que el, el, el voto del, de las personas termina siendo emocional. Uh -huh. O sea, veamos una de las cosas que me pareció interesante de la encuesta hoy, esta que salió de Sir Gallup. Es que le preguntan a la gente en qué momento decidió usted por quién iba a votar. 22 por 21% decidió el día de las elecciones. Uh -huh. Otro 20% una semana antes y otro 20% dos semanas antes. Quiere decir que el 60% de la población decidió por quién votar dos semanas antes. ¿Por qué? Es no, un voto emocional, pero no estaban como. buscando estaban buscando esa respuesta al antisistema que estamos, es decir, si la, si, la clase si hablamos, política no está emocionando al electorado, al votante, no, o no, el, no hay no, yo creo que hay un hartazgo en la, en la, en la población, uh -huh. hay un hartazgo y eso, yo creo que las primeras cosas que nos dimos cuenta después de la primera vuelta es reconocer ese hartazgo, que tal vez no se vio manifestado en la plaza, en una protesta, pero se vio manifestada en la urna uh -huh. y, y nos pasó la factura a todos los partidos a los que la población consideran como parte de ese sistema, que es, que es cuando hablamos del sistema es cada quien lo va a definir de forma distinta, quizá. Pero, 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 la, es, pero hay algo ahí. Pero la factura ¿Hay... pasó parejo porque también pues pasó parejo. Borró partido de izquierda como el MLP, por ejemplo, también. ¿Ah? O sea, claro. Hay cosas de la, la paso, Bueno, pero ellos quizá por otras razones, ¿verdad? <laughs> quizá por otras razones, pero pero es, Rodas, es Rodas, otro sistema. ruedas es la razón. Un tipo de <laughs> sistema muy extraño, pero pero la gente habla del sistema. Es que el sistema. Estamos en contra del sistema, ¿ok? Pero ¿qué es uh -huh. eso? No, pues que en a los corruptos, ¿ok? Pero todos son corruptos, eh, pues todos. Los, es decir, es muy difícil de definirlo. Uh -huh. Es muy y, y si le preguntamos a diferentes personas, diferentes personas van a tener una respuesta distinta, pero el sentimiento es el mismo y es un hartazgo de que la gente ve que sus impuestos no, no. terminan en obras un hartazgo de que van al hospital y no hay medicinas, un hartazgo de que van a los hospitales y no hay pupitres. Miren no los, hay hoyos, los hoyos en Villanueva, o sea, cada rato ¿sabes? se supera sí, uno tras otro. Sí, ahí, ahí, pues, eh. podemos dar mil ejemplos, pero el hartazgo es de que hace cuatro años, en el último uh -huh. per, eh, año de Jimmy, del presidente Morales, el presupuesto era de 83 mil millones de quetzales. Uh -huh. Hoy es de 116 mil millones de quetzales y no vemos la diferencia. Aún están esos treinta y pico mil millones de quetzales más. Entonces la gente se va dando cuenta de que dinero sí hay. Lo que no hay es una respuesta del Estado a sus necesidades y esa factura la pasaron. Y un acuerdo pol un acuerdo político entre los diferentes partidos para, por ejemplo, aprobar una ley de servicio civil para que se deje de estar utilizando el Estado como una empresa de, claro. de trabajos y de plazas. Eh. Pero eso necesita las ayudas de tanto partidos, de izquierda, de derecha y claro, de centro. Claro, es que hay temas... Hay y temas, ahí es donde no hay... Hay temas que no son ideológicos. Ajá. O sea, para mí una ley de servicio civil o la ley electoral no es un tema ideológico. La ideología se reduce muchas veces a temas culturales, a temas económicos, pero estas cosas son cosas técnicas. Uh -huh. El problema con una ley de servicio civil es cuál de todas, porque se han presentado sí, 20 o no sé cuántas se han presentado y, la, y hay que entender... Si se alguna, uh -huh. eso no aplica para atrás, eso aplica para adelante. Eso quiere decir que toda la gente que ya está contratada... Con o sea, el dinosaurio del Estado va a seguir ahí... Sí, seguir. claro. Es que eso es, es porque son... Muchos de ellos son contratos 011, por ejemplo, uh -huh. que tienen derechos adquiridos y están protegidos constitucionalmente para no poder ser despedidos. Entonces yo puedo reformar la ley de servicio civil, pero eso le va a aplicar a las nuevas contrataciones. Eso nos pasó en, en el Congreso, por ejemplo, que el Congreso tenía una planilla de 0,11 es enorme, que era lo que empujaba el presupuesto hacia arriba cada vez más, porque tenía un aumento salarial del 10% anual sobre el total. Y eso no lo puede cambiar, Eso no se puede cambiar. No, no, no se pudo cambiar. Lo que sí se hizo es que se creó un programa de retiro voluntario. Y entonces hubo muchísimas personas 0,11 que quizá ya eran adultas o adultas mayores o querían ya salirse del Congreso, se les se invirtió dinero del Congreso para pagarles su retiro, porque en el tiempo salía más barato pagarles ahí mismo que seguirles que pagando los salarios. Entonces, algo así va a tener que pensar el Estado, que también después se vuelve un problema, porque se vuelven las clases pasivas, crecen enormemente, que hay que seguir pagando. Entonces, el, el problema laboral del Estado realmente es bien complejo, que no se soluciona solo con la ley de servicio civil. Eso nos ayuda a ordenarnos para adelante, pero todo lo que tenemos para atrás representa una carga financiera enorme para el Estado. Que son derechos adquiridos, como bien usted bien lo decía. Hablemos un poquito de, de, de este, el bastión unionista, o por excelencia, que es la municipalidad capitalina, que en esta ocasión se ganó de una manera pírrica. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo han asimilado esa victoria, entre comillas? <laughs> no sé ¿cómo, cómo lo ve. O sea, ¿cómo hay cambios urgentes también ahí? Al, es que hay nivel cambios de, yo pienso uni. que yo pienso, mira, voy a partir de la idea de que nosotros como partido no estamos satisfechos con los resultados de las de las elecciones es decir no no creemos que fuimos exitosos. Le habla usted a Ricardo Quinián, ¿está? Se sí, lleva bien no, con él. Supuesto. Sí, por supuesto, mm. por supuesto. Pero aquí es, aquí yo, yo no lo estoy... posaron, no lo mandaron al freezer por no, por el no, resultado. No, no, porque es, al final es así, ese sí. Pero no al final, venía. al final, al final, todos tuvimos, o sea, todos teníamos expectativas distintas, no solo para la Muni, sino para el Congreso, para la Presidencia, y no se dieron. Pero parte de la democracia es aceptar el resultado aunque no nos guste, sobre todo cuando no nos gusta. Pero Definitivamente es parte del, del proceso que nosotros, como proyecto político, como partido, tenemos que tener, y estamos teniendo de hecho, de, de generar otra vez una conexión con la población de qué es lo que quieren, cómo nos ven, qué esperan, cuáles son sus exigencias, ¿verdad? obviamente, y nosotros también ver cómo nos acercamos más a la población a entender más lo que está sucediendo, porque uno tiene una perspectiva. Pero no necesariamente esa, esa perspectiva o esa percepción es la que la gente está teniendo de uno. Y aquí hay que ponerse la barba en remojo. Todo el partido se lo tiene que poner, incluyéndome a mí, y, y hacer realmente un replanteamiento de la forma en la que abordamos y hacemos política, o hacemos gobierno, o trabajamos en el Congreso. Eh, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido eh, es mala comunicación. Eh, creo que, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de que la percepción de muchas personas es que, bueno, nosotros pertenecemos a la Alianza Oficialista. Tal vez yo no he comunicado lo suficientemente bien las votaciones que hemos hecho, en qué hemos votado a favor, en qué hemos votado en contra, las críticas que le hemos hecho al gobierno, las fiscalizaciones, las citaciones a los ministros, etcétera. Quizás es, es nuestro que no lo comunicamos bien. Uh -huh. Y al final, algo que sí es absolutamente cierto es que en la política. La percepción es más real que la realidad. Entonces no importa lo que yo crea que es la realidad, lo que importa es la percepción de los demás hacia mí. Y quizá en eso hemos fallado, es algo que tenemos que trabajar. No hay ningún cisma ninguna división dentro de la muni capitalina. ¿Siguen trabajando bien? ¿Se siguen llevando bien? Sí. Porque bueno. han habido rumores de, de que hay un distanciamiento... Luego de los resultados, que, que parte del equipo que ahí estaba, pues ya no está tan convencido de, de la apuesta no. o sea, de Ricardo Quiñones. ¿Están bien? ¿O hay que hay que eh, pues, eh, limar las presas? No, 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 no. Yo, yo de hecho yo, yo no recuerdo jamás haber tenido una, una discusión, una pelea con, con el alcalde Quiñones. Las percepciones son distintas. Lo que pasa es de que, obviamente, él está en la municipalidad. Yo estoy en el Congreso, la forma de actuar son distintas, obviamente, y eso genera quizá la percepción de, de distanciamiento, pero la realidad es que no. O sea, la, la gente que, que nos conoce y, y que está, digamos, al día a día o pendiente de, de nosotros sabe que eso, eso no es así. Hay una no, situación que viene saliendo una y otra vez, tal vez en, sobre todo en la etapa en electoral, que... Habla de una plaza de, de Doña Pati uh -huh. dentro de la MUNI. Eh, ¿Tiene ella un puesto? No. ¿De venga ella un salario? No. Eh, ¿Qué tipo de trabajo? ¿Tiene algún tipo de relación aún con la MUNI? Eh, Para que aclares. No, yo creo que la última vez que entró a la municipalidad se es que hace como tres años más o menos. No, lo que sucede es que la primera vez que mi papá fue alcalde en, del 86 al 91. Mi mamá fundó lo, las guarderías municipales. Uh -huh. ella, ella fundó eso para los, para, para los hijos de los empleados y los trabajadores municipales, que era una, una ayuda importante para ellos en ese momento porque no tenían dónde dejar a los niños. Cuando mi papá vuelve a ser alcalde y bueno, regres, regresan a la municipalidad, ella continúa con el programa de las guarderías y funda los, las escuelas para los niños en riesgo de calle que eran pues, literalmente niños que, que vivían en condiciones paupérrimas eh, de pobreza extrema en la ciudad de Guatemala y que de una forma gratuita la municipalidad construyó eh, escuelas para ellos, para que recibieran pues, educación, recibieran alimentación incluso. Y entiendo que llegaron a tener casi 3.000 niños en riesgo, de, en riesgo de calle. Fue un programa exitosísimo, pero era un, un programa que hasta inglés recibían los niños, recibían computación, eh, recibían deporte. Ella, como esposa, digamos, del alcalde claro, haciendo De eso, forma de honor, eso, claro. en, digamos, como esposa del alcalde, ella era la que, la que se ocupaba de ese programa de, de las escuelas de los niños. Entonces, cuando mi papá fallece, mi mamá le dice a Ricardo: Bueno, pues aquí te entrego las, las escuelas, pues porque ya mi esposo ya no es alcalde. Y entonces el alcalde Quiñones le dice: No, pero yo necesito que te quedes eh, todavía trabajando aquí porque obviamente esto nos agarró a todos sin ningún tipo de preparación y necesito que estés un tiempo para que eh, pues se haga una especie de transición o se le dé continuidad en lo que entran, digamos, los nuevos equipos. Entonces, ¿cómo justificar su presencia de ella ahí? Y de esa cuenta se decide que la van a contratar para que ella siga administrando todas las escuelas. Y lo hizo, creo que por un año, una cosa así. Luego de eso, bueno, pues terminó la etapa de transición, de preparación de nuevos equipos y ella terminó su contrato y ahí terminó la relación, pero fue no es que fuera una plaza fantasma o una, una indemnización o una jubiliza, jubilación, sino que ella iba a trabajar ahí todos los días porque ella seguía a cargo de las escuelas de, de, de los niños que ella había fundado Si subsiste tanto el rumor ¿es problema de comunicación nuevamente? Quizá y mala intención yo se la tengo apuntada ahí todavía a varios medios. ¿Diputados o medios? De todo. ¿O mezcla de los dos? De todo, ahí la tengo apuntada. <laughs> ¿Junta Directiva le interesa el no. Congreso? ¿Por qué? <laughs> ¿Por qué? ¿Porque, porque este va con... a ser una casa no. de locos eso el sí, año? Sí, no, honestamente no tengo ningún interés en la Junta Directiva. Si usted pudiera darle un consejo a Sandra Torres en este momento, ¿cuál sería? Ay, o sea, a estas alturas ya no hay consejo que sirva, creo yo. ¿Eso quiere decir que ya la, no le tiene mucha esperanza que Sandra pueda dar la sorpresa? Mi percepción es que, percepción mía, uh -huh. yo creo que Semía va a ganar, honestamente. No, no veo, pues existe la posibilidad, claro, pero yo creo que en este momento todo el impulso de la ciudadanía va en favor de Semía. Pero se habla de, de un esfuerzo de articular alcaldías. En segunda vuelta esto es difícil, ¿Cree usted que puede dar ahí un? Es difícil porque al final a los alcaldes lo que les importa es ser electos ellos, ellos ya fueron electos, entonces pues puede ayudar pero realmente al alcalde lo que le interesa es su elección, su administración no nos no veo yo, no creo yo que se van a ir a cortar las venas el domingo por, por una candidata que es de otro partido, no, no por ella pues sino porque es de otro partido lo veo difícil, pero claro, en política las sorpresas que nos hemos llevado realmente ya no me han ido a, a vaticinar nada, pero mi percepción es esa. ¿Y un consejo para Bernardo, cuál sería? Eh, ah, bueno, más que consejo, si lo ves en estos días, me, me, me tiene que pagar una apuesta. Aquí, ¿sí? A ver, que, dígame, cuénteme eso, cuénteme, ¿qué, qué, qué apuesta le debo? A ver. Con él apostamos hace como dos años, más o menos. Uh -huh. Platicando, le dije: Mira, yo creo que vos vas a ser candidato presidencial de semilla. Uh -huh. No, que yo no tengo ningún interés en ser candidato presidencial, que no, ya sabes, uh -huh. vas a ser candidato de semilla. Entonces me ap apostamos. Si yo, bueno, ya gané la apuesta, evidentemente, <laughs> eh, me dio una botella de tequila y si yo perdía, le debía una botella de vino. Ok, entonces. Pero el... creo que como pasó a segunda vuelta, me debería dar una caja de vino, no solo una botella, pero. <laughs> <laughs> ¿Ha tenido alguna comunicación con gente de Semilla? Sí, bueno, ¿no sí. Han, llegado, ¿han llegado al Congreso de la República? Yo creo que bueno, hubo una sesión como una o dos semanas después de, de la elección y ahí estaban los diputados de Semilla. Sí, tengo buena relación con ellos, como tengo buena relación con los de la UNE. O... ¿Y ya les advirtió a los diputados de Semilla la que se viene? Sí, claro. ¿Y qué dicen ellos? Pues se pusieron un poco pálidos, creo yo. <laughs> eh. Corríjame si me equivoco. Al, a algunos entrevistados han dicho que tal vez uno de los defectos de Semía es que no piden ayuda ni colaboración ni ningún tipo de, digamos, eh, sí. mano, no sé, apoyos. ¿Es eso así? o...? ¿Qué pasa es de que ellos, hay, hay, hay que entender de dónde viene Semía. Semía se, surge... De, en el 2015, uh -huh. en, todo este, en todo este proceso de protesta ciudadana, de activismo en las calles, ¿verdad? protestando en contra del gobierno, el poder, de la autoridad, etc. Entonces, la posición más cómoda de la gente de Semía es estar en la oposición, uh -huh. porque de ahí vienen, eso es lo que saben. Ahora les va a tocar estar del otro lado. Les va a tocar estar de lado que recibe las críticas, que recibe los señalamientos, que recibe las denuncias. Que hay que hacer alianzas. Con... Claro, porque yo no sé si las van a hacer. Creo que el primer año no van a ni siquiera tratar de acercársela a ninguna otra bancada, porque para ellos eh, va a ser muy desgastante, porque yo siento que uno de los problemas que tienen ellos o van a tener, es que las expectativas de las personas que los están apoyando son demasiado altas y son casi irrealizables. Y al final ellos están en política y hay más partidos políticos con los que van a tener que hablar, negociar, lidiar, tomarse un café, yo no sé. Y eso le va a generar a mucha gente que los apoya hoy y que nos vea a todos los demás como corruptos, aunque no lo seamos, eh, les va a molestar mucho cuando ellos vean de que el presidente de la República, si quiere que pase una ley con una bancada de 23 diputados, necesita de, otros necesita de otras bancadas, pues no solo que modifiquen la ley orgánica y digan que se aprueban con 23, pues, pero no, a ver, eso no va a pasar. Como en la política hay sorpresas, usted lo ha dicho, eh, que colabore en algún momento el unionismo con semilla ¿quién cree usted que se desgasta más o pierde más? ¿Usted con sus <laughs> votantes o <laughs> ellos con sus... Yo no, eh, no, 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 eh, creo, no, creo que nos vamos a penal los dos. <laughs> No, es que no tengo, a ver, yo no, yo no tengo ningún problema en colaborar con nadie. Uh -huh. De hecho, con Bernardo, que es una persona que le tengo mucho aprecio, creo que es una buena persona. Eh, estamos juntos en, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Y ahí eh, vamos, bueno, ya la presentamos, pero por tres años o más estuvimos trabajando la ley de servicio diplomático, reformas a la ley de servicio diplomático en la comisión, no solo el lío, sino en la comisión. Y trabajamos bastante bien, de hecho en muchísimas cosas estábamos de acuerdo porque no es un tema ideológico. Claro, ah. si hubiéramos hablado de una ley de, de inversión económica, entonces ahí creo que ahí sí no llegamos a muchos acuerdos, pero si hablamos de cosas que no son ideológicas, a mí no me costó trabajar con él, creo que a él tampoco le costó trabajar conmigo y por lo tanto yo puedo trabajar con cualquier persona con la que se deje trabajar. Yo en ese sentido soy muy abierto, quizá tengo la, una percepción o una imagen distinta en ese sentido. Pero la realidad es que yo puedo trabajar con cualquier persona que, pues, primero, que quiera trabajar, segundo, que lo haga con responsabilidad y con seriedad. Y creo que si, si ellos proponen algo en el Congreso que, que yo veo, bueno, sí tiene sentido, lo apoyo. No eh, dígame ingenuo si quiere, pero ¿se puede pensar en alguna agenda mínima no ideológica que incluya partidos como el suyo, semilla, sí. otros partidos y que se pare? Porque hay un grupillo ahí que. No tiene forma, pero ¿qué están más por el, por el dinero, la extorsión y, el, y, y la obra, etcétera, pero, etcétera? No vamos a decir nombres, no soy, no soy pero ¿cómo, ¿cómo aislar, Mire, cómo hacer yo, un cordón sanitario para esa ver, gente? Yo pienso que para hacer una agenda mínima se necesitan dejar a los extremos a los lados uh -huh. o sea, y encontrar, puede, pueden haber 100 temas y puede ser que nos pongamos de acuerdo solo en 5. Bueno, impulsemos esos 5 y los otros 95, pues sé, ¿no? que se aprueben. Si es que tienen los votos a ellos o los tenemos nosotros, digamos. O sea, eso, eso así funciona. Es que recordemos que, que el Congreso es un, es un organismo de Estado independiente del Ejecutivo. Y la gente fue muy clara: para presidente queremos o a la una o a semilla, pero en el Congreso queremos esto así, de esta manera. Esa es la voluntad popular. Es decir, el Congreso no está obligado a seguirle la agenda al Ejecutivo, que es lo que desafortunadamente se dio en esta legislatura. Puede ser que ahora nos vayamos al otro extremo y no le aprobemos nada, que creo que sería un grave error, porque al final, claro, cada quien tiene su juego político, pero el país está de por medio. Entonces, no podemos ser irresponsables de esa manera. Entonces, yo no, a mí no me no importa si gana Sandra o gana Bernardo, nosotros, como, como partido, lo que vamos a hacer es eh, votación por votación, ok, en eso estamos de acuerdo, te puedo apoyar, a cambio de nada, a cambio de absolutamente uh -huh. nada, o en esto definitivamente no te voy a apoyar y te voy a hacer la guerra para que eso no pase. ¿Ya? Entonces, es, es la, creo yo una postura responsable, democrática dentro del Congreso eh, con cualquier iniciativa que el gobierno mande. Bueno, creo que nos queda claro cómo va más o menos a ser ese panorama de, de la décima legislatura, interesante. Eh, sobre todo para ver esa dinámica y cómo mmm, se va a dar una nueva respuesta. Creo que los partidos luego del 25 de junio, si se prepara para el otro año, estarán... Viendo hacia adentro más que hacia afuera y hacia cosas sí. eh, jurídicas, porque sí, este es un laberinto que parece que no va a terminar el 20 de agosto. Pero bueno. No, yo desafortunadamente pienso que no. Bueno, que no va a terminar. Esperemos que, 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 que vengan nuevas cosas y, y nuevos acuerdos. y Tal vez los, las sorpresas sean verlos ahí a, dispares, pero unidos en alguna agenda común. No, pero es que no tengo ningún problema con eso. De verdad que no tengo ningún problema con eso. Si no, no te estoy diciendo que me dicen chairo dentro del Congreso, precisamente porque nosotros sí tenemos la capacidad de hablarle a todos allá adentro. Son mi, son, al final, son mis compañeros de trabajo del, de quienes necesito su voto para aprobar algo. Entonces, sí. obviamente, uno tiene que hablar y trabajar con todos. Ahora, lo que sí me entusiasma es que quizá ojalá en la próxima legislatura haya discusión otra vez. Que se regrese y, el debate. Sí, a, que regrese el, el debate. Eh, con Samuel o con Bernardo hemos tenido debates, hemos tenido discusiones dentro, pues dentro de lo que es del respeto, obviamente, pero dentro de nuestro actuar eh, legislativo, que es absolutamente válido. Desacuerdos. Por que, 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 no, que no esté dominando la agenda. Al iba los 40 ladrones. No vamos a decir quiénes son, pero bueno, la gente se va, se va a dar la idea. Muchísimas gracias, diputado Álvaro Arzú Escobar. Eh, gracias por la plática así directa. Y bueno, vamos a ver qué, qué, nos, se, qué nos depara la décima legislatura y sobre todo el resultado. Bueno, usted ya. Ya nos dio el pronóstico, pero no, yo creo, que, no, no, no. Yo creo que todavía está cerrado eso. No vamos, no, a, vamos a adelantar. Hasta pero bueno, que no pite el árbitro, no se acaba el Hasta que no pite con solo parras de este. Pero bueno. <laughs> no, no, no. Bueno, finaliza así esta platicadiza, platicadiza. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. A ustedes también muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben, estamos acá. Suscríbanse a los canales y estamos en todas nuestras redes, nuestras redes sociales. y si no me va a matar producción, si no lo digo. Y bueno, nos vemos con más entrevistas y más sobremesa política. ¡Feliz noche! thank you